Francisca Salazar-Guaran, dite Nana Panchita, est une guide spirituelle maya originaire du Guatemala. Depuis 20 ans, elle pratique la médecine traditionnelle maya, qui combine un soin par les plantes médicinales à un traitement du corps énergétique. Demain, elle tiendra une conférence dès 18h30 à la salle Rémi Ninsuta à Pointe-à-Pitre sur le thème de la cosmogonie maya, symboles et plantes médicinales. Gratuite et ouverte à tous, cette conférence sera l'occasion pour Nana Panchita de partager son savoir avec la population guadeloupéenne, une population qui serait réceptive à ce genre de cérémonie, selon la guide. Quel type de cérémonie est-ce? Es una ceremonia que está enfocado en la parte espiritual de la cosmovisión maya. Para nosotros es especial porque es el momento para poder conectarnos con todo lo que nos rodea. El agua, el aire, el sol, la tierra, que son los elementos principales para la vida del ser humano. Ayer tuve mi primera experiencia para recibir a muchas personas para diagnosticar algunas enfermedades, problemas. Y desde mi llegada a Guadalupe pude sentir esa energía de una conexión con Guadalupe y Guatemala, que son dos lugares importantes en el mundo porque han sufrido de la misma manera que Guatemala. La invasión de los españoles en Guatemala y aquí entiendo que es de Francia. Dos lugares que hemos pasado por muchas cosas en la vida y una conexión muy fuerte porque los mismos problemas que yo atiendo en Guatemala con mis pacientes, ayer me di cuenta que es lo mismo aquí.